Yepa, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en mi especial 1000 suscriptores, en mi setup, en una casa laboriosa, en una casa muy bonita, muy preciosa. Estamos aquí y vamos a enseñaros lo que va siendo mi super mando de Xbox 360 y el de Play 3. Me encanta. Un momento, un momento. ¿Cómo que un momento? ¿Pero tú de qué vas? Pero, ¿tú quién eres? Yo soy Jack Speed. Yepa, yepa. Pero yo soy Darangel y este es mi setup de 1000 suscriptores. Creo que Ah, estás equivocado de vídeo. ostras, es verdad que mi casa es mucho más cutre. Ah, bueno, pues te voy a dejar aquí con tu setup, Vale, gracias. ¿vale? Nada, chicos, vamos a rebobinar. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Darangel y aquí os traigo mi setup. Vamos a empezar por el sitio donde pasa Sara su tiempo, que es este lado de la pared, ¿vale? Su silla bien acomodada, súper chula, es súper cómoda. Si te cansa siempre, puedes usar el puff, 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 ¿vale? Aquí tenemos el arcade, el famoso arcade de Tekken, ¿vale? Con los mandos que suele utilizar Sara para la Xbox y para la Play. La tele. Su tele. Vamos a alejar un poquito. La Play, la ves que la tiene ahí debajo. ¿Vale? Con la Xbox en la esquina. Vamos a seguir. Aquí está el famoso ordenador donde se captura todo lo que emple, todo, y donde se suele trabajar muchísimo. Aquí está la PVR. Para todos los que hayáis preguntado, ¿ya tenéis la PVR? Sí, ya tenemos la HD PVR. ¿Vale? Con el iPod de Sara ahí. Entonces, y el Mac, por supuesto. Que poco uso se le da, pero bueno. Algo hay. Las sillas que son súper cómodas. Súper cómodas. Sí. Vamos a rodearlas. Y aquí tenemos los tritones de Sara. ¿Vale? Vamos a seguir. ¿Y qué nos encontramos ahí? Bien. Los juegos, el tema de los juegos. Vamos a ver si nos podemos acercar, porque soy malísima. No tengo pulso con esta cámara. Aquí empieza lo de la Xbox. A ver si podemos. Ti, ti, ti. Ah, aquí está. ¿Vale? Empieza lo de la Xbox. Seguimos con Xbox. Y empiezan los de la Play. Aunque en realidad. Os tengo que decir que nos estamos quedando sin sitio para los juegos. Las estanterías ya se nos hace pequeña. Ya tenemos que ir haciendo malabares. Y hasta aquí abajo. Vale, chicos, me habéis hecho hacer una postura muy incómoda para poder enseñaros hasta aquí abajo los juegos. Vamos subiendo, cámara rápida. Vale, no nos vamos a marear. Aquí está palos. Este era la parte de arriba de un escritorio, lo hemos aprovechado para aguantarlo ahí. Sí, ahí hay juegos de la Play 2, pero vamos, que es porque no tenemos sitio más en la estantería. Vamos a apartar un poquito mi silla. Sí, esos son dos chupachups. Dos chupachups. ¿Queréis uno? Bueno, es que sois mucho mejor, ¿no? Porque después os peleáis. Y vamos a seguir aquí. Perdón por el cinturón. Este es un cinturón de capoeira. Para muchos que lo hayan visto antes. Aquí empiezan los juegos de PC. La mayoría son de investigación, aventura gráfica, como podéis ver. ¿Vale?
y construcción. Vamos a ver, aquí lo tenemos más complicado para bajar. Vale. Perdón. Aquí algunos de PC, aquí de Wii y PSP. Vale. Estoy un poco incómoda. Y aquí vamos a empezar donde ustedes me visitéis. Aquí pasó mucho tiempo, mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Aquí están los dos portátiles. ¿Vale? Vamos a cerrarlo para que no moleste. Y empezamos. Aquí podéis ver mi mando de la Xbox, los cascos para escuchar música, dos micros para la Play. Aunque tenemos unos 5 o 6 micros, sin exagerar, porque no. A veces uno no funciona, otro se queda trabado, otro se oye viento, bueno, ya entendéis. Bueno, aquí tengo mis cosillas así de la Play sueltitas, que soy bastante ordenada en ese sentido. Vamos con el segundo cajón, y aquí tenemos todos los sensores de guitarra, ¿vale? Son bastantes, sí. Pero no os las voy a enseñar ahora. Es muy curioso esto del DJ Hero. Como podéis ver, se ha quemado. Estaba guardado junto con todos los de la guitarra y el único que le ha pasado ha sido a este. Así que ya pondremos una reclamación o algo. Vamos con el tercer cajón y wow. Aquí tenemos las pistolas de la Wii. Aquí solo hay un mando de la Wii y un. Bueno, no me acuerdo cómo se llama esto. ¿Vale? Pero bueno, es porque solo juego yo. Aquí están los micros de Rock Band, Guitar Hero, Sin Star, de la Play 2. Y empezamos con mi sitio. Aquí abajo tengo los mandos, el azul y el rojo con la Wii al lado, el iPod con mi Xbox. Me la regaló Sara hasta hace muy poco, unos meses. Mi tele 42. Voy a ver si me puedo alejar un poquito. Vale, aquí está mi Play. Y algo muy curioso. Sí, aquí está el netbook, pero ¿qué tenemos debajo? ¡Ja! La famosa Play 2. La chiquitita, la finita. No sé por qué se está viendo un poco borrosillo de vez en cuando, pero bueno, aquí están mis mini guitarras. Me encanta la colección de mini guitarras. Y me encantan las miniaturas de, bueno, réplicas de las espadas pequeñas, esas las Calibur. Y bueno, chicos, de momento es lo que hay. No tengo mucho más. Ahí es donde suelo sentarme más a menudo. Siempre estoy ahí con mis Triton. Los negros. Son súper cómodos. No hace falta que los que no tengan los Triton se vayan a comprar los blancos porque, bueno, muchos dicen que hay muchísima diferencia, pero yo no se la encuentro. Son prácticamente igual. Y bueno, pues esto es lo que hay. Mucho no os puedo enseñar. Como veis. Lo único que podemos hacer es, vamos a darnos la vuelta y ver el otro lado. Vale. Aquí tenemos el coche de Halo. Que a muchos gusta Halo. Fue un regalo que nos hicieron. Supuestamente se hacía con la Play, pero éramos muy, somos grandes clientes.
Ahí está, sí, luna. Sí, mi botito de luna. Vale, este es el lado. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué pasa, Chihuahua? ¿Qué haces por aquí? Bueno. Nos vemos, ¿eh? El Chihuahua estaba por ahí sentadillo, me está mirando de reojillo. Vamos a dejarlo tranquilo, no vaya a ser que se enfade Gizmo. ¿Vale? Y bueno, vamos a entrar aquí. Que aquí muy poco lo hemos usado. DigiGiro. Y bueno, ¿qué es eso de la esquina? Vale, es mi caja de mini skate. Que los tengo por aquí colocados. A ver si logro abrirlo. Vamos. Venga, venga. Aquí. Aquí. Me lo regalaron para Navidades. Ahí están. A ver si ya en algún momento podré subiros una foto de cómo son todos por debajo y tal, para que lo podáis apreciar un poquito. Sí, soy un poco friki o lo que me queráis llamar, pero me encanta. Me encantan las cosas mini. Es algo que me vuelve loca. Y nada, chicos. Aquí están mis bolitas. ¿Vale? Y ya es lo que hay. Ya no os puedo enseñar nada más. Ya será algo más extendido. El setup. Y nada. Muchísimos besos. Saludos y hasta pronto, chicos.